¿Cómo les va? Un nuevo programa de A Toda Costa, hoy junto al río Paraná en la guardería Río Marrón en la ciudad de Rosario. Vamos a comenzar este programa con lo que vivimos la semana pasada en Uruguay. Vamos a conocer ahora desde el faro de José Ignacio hasta la punta de la península de Punta del Este, límite del Río de la Plata. José Ignacio está a 40 kilómetros del centro de Punta del Este sobre la ruta nacional número 10 en el sureste del departamento Maldonado. Las primeras casas se construyeron a fines de la década de 1920 y recién en los años 60 llegaron los primeros veraneantes argentinos, entre ellos el recordado el doctor Pelusa Lavarelo de nuestra ciudad. El faro de José Ignacio comenzó a funcionar el 1 de junio de 1877. La construcción tiene 25 metros de altura y la altura focal está a 32 metros y medio sobre el nivel del mar. Tiene un alcance lumínico de 12 millas, poco más de 21 kilómetros. Continuamos rumbo a la península de Punta del Este y llegábamos a la barra de Maldonado, hasta el famoso puente ondulante Leonel Viera de 150 metros de extensión sobre el arroyo Maldonado. La luz central entre ambas columnas es de 90 metros. El primero de estos puentes fue inaugurado en 1965 y en 1998 se construyó el segundo, gemelo y paralelo. El original, a su vez, fue reemplazado en el 2005 por problemas estructurales. Continuamos por la zona de La Brava hacia la península y nos encontrábamos la mano o los dedos o el hombre emergiendo a la vida. Es una escultura de 5 dedos parcialmente sumergidas en la arena en la parada 1 de La Brava. Fue terminada en febrero de 1982 por el escultor chileno Mario Irarrázaval. Para decirte que te quiero. Nuestro agradecimiento a Aerolíneas Argentinas, al Ministerio de Turismo de Uruguay, a Luis Barragán y Javier Báez de la Dirección de Turismo de Maldonado por las atenciones recibidas en este viaje lanzamiento de temporada en Punta del Este 2016-2017.
Por supuesto, tenemos mucho más material en este programa de la visita que hicimos a Uruguay. Ahora nos vamos con la travesía que habíamos hecho entre la ciudad de Diamante y nuestra ciudad de Rosario, un nuevo capítulo, en este caso, la tercera jornada de remo. Con buen clima amanecíamos en esta tercera noche, segunda de campamento en isla, sobre el río Cariaga, ya prestos para la tercera y última jornada de remo entre esta zona ubicada frente a Bella Vista, al norte de Puerto San Martín, retomamos rumbo a la ciudad de Rosario. Soy vulnerable de tu lado más amable, soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Al salir al río Paraná, en la zona de Rada, donde fondean los barcos que van a los principales puertos de esta zona exportadora de San Lorenzo y Puerto San Martín, teníamos un viento sur, sureste, picaba esta zona porque es una cancha muy larga que el viento tiene mucho tiempo para levantar la ola, muy bien por la capacidad de navegación de todos los kayak y estos palistas que no tuvieron inconveniente, a pesar, como dijimos, de la ola ya de un tamaño mediano. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Parábamos a almorzar, por supuesto buscando sombra, cada uno, algunos hasta cocinaron pastas, pero básicamente era estirar las piernas, descansar un poco para así encarar la última parte, la última tarde, de aproximadamente unos 20 kilómetros que restaban para nuestra llegada al principal balneario de la ciudad, a la zona de La Florida. ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera. Esta travesía que había partido desde la ciudad entrerriana de Diamante cubría 115 kilómetros y fue organizada por el Círculo Rosarino de Canotaje en sus 30 años de actividad. Northland, testeada bajo condiciones extremas. Catadin, la empresa número uno a nivel mundial en fabricación y provisión de purificadores de agua dulce y salada, con más del 50% del mercado global, ya se encuentra en Argentina. Catadin comercializa y distribuye. Compañía Argentina System. Iguazú Jungle Lodge. Cabañas y amplios lofts totalmente equipados, enclavados en la frondosa vegetación misionera, a orillas del río Iguazú y a pocas cuadras del centro. En Puerto Iguazú, Iguazú Jungle Lodge. Calidez, confort y seguridad a la hora de viajar a cataratas. Sorrento Open Club, tu nuevo club náutico deportivo para que disfrutes a pleno. Tenis, fútbol, parrilleros y salir a navegar. Todo en un mismo lugar para compartir con tu familia. Amarras sobre Arroyo Ludueña, guardería de embarcaciones, varadero, taller y auxilio mecánico, estacionamiento,
Bar Restó y Proyecto Caleta, dos espacios, un mismo club, en la costa central de Rosario, sobre el río Paraná, Sorrento, Open Club, un nuevo club social donde los valores importan. Segundo bloque de este programa a toda costa, continuamos junto al río Paraná en la guardería Río Marrón en la ciudad de Rosario. De fondo está nuestra nueva incorporación, un gazebo que vamos a llevar a todos los eventos, que debutó en el torneo de pesca el primer día como sala de prensa, el segundo día como escenario en la entrega de premios de este gran concurso que hizo la gente de Tifón junto a Piratas Pescadores. También estuvimos cenando, comiendo un asado extraordinario con Alfredo Barragán, el capitán de la balsa Atlantis, y estos gazebos los tiene la gente de la corredera Shop de Río, un lugar donde pueden encontrar todo para su embarcación, para outdoor, y estas carpas 3H en todas las medidas y formatos. Recuerden, la corredera Shop de Río en Guardería Tifón y en San Lorenzo vemos la dirección. Y ahora nos vamos nuevamente a Uruguay, vamos a escuchar a Alejandro Gatti, quien es el gerente de Salinas del Almirón en la zona de Guichón, en el departamento Paysandú. Vamos a conocer un hotel termal distinto. Me gusta estar reposado. Si tengo mucho que hacer, volver a casa temprano cuando la tarde empieza a caer. Nosotros estamos en este momento en Salinas del Almirón, Hotel Resort. Contamos con una infraestructura de primer nivel, con habitaciones altamente equipadas. Con un entorno de naturaleza está a la altura de estos resorts de modelo de negocio de termas. Nosotros tenemos varios posicionamientos, uno de ellos es que tenemos agua salada en nuestras termas, una de las pocas, la única en Uruguay y evidentemente una de las pocas de la región. Eso a nosotros nos da beneficios y un valor agregado evidentemente por todas las propiedades que tiene el agua, ¿verdad? Tenemos una zona de aguas también importante con dos piscinas principales, un sector para niños, para jóvenes, toboganes y bueno, hace una integridad de complejo con una gastronomía de alto nivel también. Me gusta tener tu risa. La idea nuestra es un hotel de 60 habitaciones, un hotel boutique con una aproximación muy importante al huésped y bueno, eso es un poco la idea y el modelo de negocio que nosotros estamos planteando con una temporada que se viene, con beneficios y nosotros lo que queremos es darle trascendencia a lo que es el turismo termal, por más que sea en verano, o sea, las temperaturas de nuestras piscinas están acorde, tampoco son tan elevadas porque el agua salada sale con un poquito menos de temperatura que las otras, pero evidentemente lo que queremos es marcar un entorno, marcar un producto integral con una gastronomía, con una ubicación estratégica también. Estamos a unos 380 kilómetros de la ciudad de Rosario aproximadamente, 320 kilómetros de la ciudad de Montevideo y unos 400 y algo de Buenos Aires, lo que nos da una alternativa de ubicación bastante importante. Un cielo grande, mil estrellas, ellas nunca me van a dejar caer. Los esperamos esta temporada. Nosotros vamos a tener precios promocionales para lo que es la temporada de verano. Así que los esperamos en nuestro hotel, Salinas del Almirón Hotel y Resort. Vengan a toda costa porque evidentemente vamos a estar aquí esperándolos de brazos abiertos. Esta es su casa, nuestra casa.
También nos queda mucho material de lo que vivimos en esta visita a Salinas del Almirón, este resort termal en Guillón, como dijimos, en el departamento Paysandú, en Uruguay. Ahora nos vamos con una nota distinta. Nosotros no hacemos notas de espectáculo y en este caso cubre las dos cosas, espectáculo, lo que puede ser turismo, casas rodantes, outdoor. Vamos a conocer el Circo Tiani, que visitó nuestra ciudad, y su logística. También con los motorhome, los acoplados, los trailers y los camiones que movilizan esta verdadera industria del espectáculo. Franz Seilers, más conocido como el señor Tiani, nació en Hungría en junio de 1916. Desde chico fue atraído por la magia del espectáculo circense y ya muy joven se unió a las caravanas que brindaban espectáculos pueblo por pueblo. Con los años fue aprendiendo todos los secretos del circo que le permitió un crecimiento desde muy abajo que le dio un conocimiento de la actividad hasta que viviendo en Brasil crea en 1954 el grandioso Circo Mágico Tiani. Desde entonces brinda sus espectáculos desde el sur de Estados Unidos, Centroamérica y todo nuestro continente, visitando Rosario en 1965 en la esquina de Corrientes y Urquiza, donde habían demolido un teatro y existía un pozo para una futura obra. Rellenaron el terreno con tierra y armaron la carpa en donde brindaron sus primeras funciones en nuestra ciudad. En 1996 volvió a Rosario en la esquina de 27 de Febrero y Boulevard Oroño en el Parque Independencia. Y hoy, 20 años después, está en la zona de Pichincha en el Parque Scalabrini y Ortiz. Vamos a recordar que hay funciones hasta el próximo 8 de enero. Todavía tienen la oportunidad de conocer y disfrutar uno de los mejores espectáculos a nivel internacional que visitan Rosario. A partir de mediados de enero, toda esta magia se traslada a la ciudad de Santa Fe. Pero en nuestro programa vamos a presentar lo que hemos denominado como Barrio Tiani. Un verdadero pueblo nómade con motorhomes, trailers, acoplados, semirremolques, camiones, en el que viven en forma permanente poco más de 70 personas. Familias, 12 niños, 9 en edad escolar que concurren a las escuelas locales en cada ciudad que visitan. La actividad del circo comprende poco más de 150 personas, de las cuales 70, como dijimos, viven en este barrio que estamos conociendo, 50 en hoteles de la ciudad y el resto son contratados de nuestra ciudad. Todo en un abanico que incluye 25 nacionalidades distintas de todo el mundo. Y si seguimos hablando del circo en números, vamos a conocer el detalle de los acoplados semirremolques, de los cuales hay 35 de carga general, la mayoría con acceso directo a la carpa. 2 talleres, uno que es baño de caballeros y damas para toda la concurrencia de este circo. Uno que es boletería, otro que es oficinas, también un acoplado es bar y restaurante para el personal, uno donde se guarda prolijamente otra carpa igual a la que vemos, uno que es la entrada y oficina VIP donde el mismo Tiani recibía a sus invitados, otro que es parte del escenario y contiene las aguas danzantes. Como vemos, una verdadera joya en ingeniería y en logística al servicio del espectáculo.
Don Frank Sailors Tiani en 1982 depositó toda su confianza como mago principal en Richard Mazzone, este ilusionista rosarino que había sido llevado por su abuela en 1965 a esa primer visita del circo a nuestra ciudad. Una historia muy rica que tuvimos la oportunidad de compartir con Richard en su tráiler, hoy como principal figura y director general del Circo Tiani Espectacular. El agradecimiento a nuestro colega Juan Junco y a Enrique Alvarado de Relaciones Públicas y Marketing del Circo por permitirnos esta nota con Richard Mazzone en su tráiler. Una persona que la magia es su vida. Ahorre dinero y colabore con el medio ambiente. La energía solar es limpia, inagotable, no contamina, gratuita y totalmente segura. Calefones solares, fácil instalación, seguros y confiables, sin mantenimiento y un ahorro del 80%. Montajes Rosario, primer fábrica santafesina de calefones solares. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián, Paso de la Patria, Corrientes. Pasamos todo el día con vos. Ponemos bien arriba tus sentidos. En Amsterdam Radio. Llévanos con vos. Llévanos con vos. Baterías Centella. La línea más completa de baterías náuticas y automotor. Producción modelo con certificaciones nacionales e internacionales. Servicio personalizado para tu vehículo o embarcación. Baterías Centella. Potencia real garantizada. Ente Administrador Puerto Rosario. Transportando la producción regional al mundo. ASTEM Buceo Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles. Certificaciones internacionales. Fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional. Viajes nacionales e internacionales todo el año. ASTEM AUTEC. La diferencia a la hora de disfrutar del buceo. Tercer y último bloque de este programa, A Toda Costa. Continuamos junto al río Paraná en la ciudad de Rosario y nos volvemos a Uruguay. Vamos a conocer, vamos a visitar Cabo Polonio, el Parque Nacional Cabo Polonio en Uruguay, este balneario distinto a todo lo que hemos conocido. La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul. En el camión, el estribillo, el latiguillo de un antiguo pericón, el mostrador con el veneno del licor maldito. Guapos y bandidos bajo un código de honor, mi corazón en el camión. Soy el morguero oriental, el cantor de arrabal callejero que soñó un dios de alpillera en papel que me hiciera nacer. El tiempo cambia el escenario y solo queda
un mapa en extinción. Cabo Polonio es un área protegida con características típicas de la costa atlántica uruguaya. Está enclavado en una saliente rocosa con restingas, islas e islotes, bajos y bancos rodeadas por dunas móviles enmarcadas en dos bahías con amplias playas. Es un ambiente agreste con vegetación baja o casi nula en la zona poblada, con casas bajas, una calle central por donde circulan los vehículos todoterreno, único medio de acceso a este pintoresco pueblo. No hay agua corriente ni energía eléctrica, tan solo el faro posee electricidad por red desde 1961. Es uno de esos lugares ideales para caminar por las playas, admirar las colonias estables de lobos marinos apostados en las rocas del cabo frente al faro, o hacia el norte por la ensenada de los castillos hasta la localidad de Balizas. Tuvimos la suerte que nos acompañara Ana Claudia Caram, quien es la directora de turismo de Rocha, que usan como eslogan una frase muy descriptiva: con el Atlántico a tus pies, más de 180 kilómetros de costas y playas tiene el departamento Rocha. Es una zona que ha sufrido muchísimos naufragios por el tipo de costa, como describíamos, muy rocosa, muy baja, con una saliente predominante del resto de la costa de Uruguay, que es el Cabo Polonio. Hay una cantidad importante de naufragios que van desde el galeón Nuestra Señora del Rosario en 1753, el velero San Ignacio de Loyola en 1806, el transatlántico brasileño Pelotas en 1892, mismo año que se hundió el acorazado brasileño Solimouth, luego el vapor Viño Castelo en 1957, el carguero uruguayo Ciudad de Salto en 1963 y el barco Tacuarí en 1971. Dentro de los principales naufragios que marca esta zona turística de Uruguay. El faro de Cabo Polonio fue inaugurado el 1 de mayo de 1881. Tiene una altura de 26 metros y la altura focal está a poco más de 39 metros y medio sobre el nivel del mar. Tiene un alcance lumínico de 21.8 millas, poco más de 39 kilómetros. Y de esta manera hemos llegado al final de este programa de A Toda Costa. La semana que viene mucho más viajes. Como siempre decimos, crónicas de viajes. Vamos, lo vivimos y lo compartimos en esta pantalla. Para todos nuestros amigos que están del otro lado, unas muy felices fiestas, que tengan un gran 2017 y por supuesto nos vemos la semana que viene. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez.